Antes de ver el vídeo, te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante botón unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Viendo la película más aterradora del año. Cuando tu PC ya no quiere prender después de que le digas mantenimiento. Jesucristo, en ti confío. Hace un buen clima el día de hoy, ¿verdad? Es verdad, mi amor. Oye, esa chica se parecía a ti. ¿Así? Sí, lo creo así. Y dime, mi amor, ¿te parece bonita? Si digo que sí muero, si digo que no también me muero. Lo que ahora vas a decir, piénsalo con cuidado. Dios mío, señor, sálvame. Dime, suscriptor, ¿qué es lo que ves? Al ver esta criatura, ¿ves la imagen A o ves la imagen B? Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios. 9S, ¿acaso te preocupa mi apariencia? ¿Sabes que las emociones están prohibidas, 9S? Nice. No tienes ideas de en cuánto problemas estás. ¡Muy bien! ¡Estoy en problemas! ¿A eso le llamas personajes destruidos por el internet? Estos de aquí son personajes destruidos por el internet. Amor, ¿puedo conversar contigo de algo? Claro, dime, amor. Estoy pensando que deberíamos renovarnos, probar nuevas experiencias y conocerse más a uno mismo. No, amor, no me vas a meter el dedo en el culo. Está bien, detente. Como cuando llevas a Megalora a Lima, Perú. Oh, es Zetopia, me has traído a Zetopia. Buenos días, Barfarina. Buenos días, jefa. Oye, ¿sabes si caminé sonámbulo hasta mi habitación anoche? Vaya, ¿puedes realmente hacer eso? Na solo bromeaba, no eres sonámbulo, solo te llevaron. Me refiero a la princesa dormilona, que fue llevada a su habitación anoche. Te veías tan indefensa en ese estado. Bórralo ahora si sabes lo que te conviene. Me niego, obligame si puedes. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Mi madre preguntándome si sigo siendo virgen. Y mis hermanas al escuchar la respuesta. Solo acepto pedidos de mi querido nieto, pero como Maile él no quiere verme así, haré realidad tu salvaje sueño, patética y tonta sonrisa. ¿En serio me estás rogando que haga una posición como esta? Soy el dios de la cosecha. Sé que mi forma de maldición es linda, pero ¿realmente te gusta, señora Loli Guardiana? Y Marilel finalmente tuvo la oportunidad de atrapar a su abuela y la golpeará muy fuerte por exhibicionista. ¡Anda, vaca! Pero aquí, por crímenes contra Asgard, eres deportado a la Tierra. ¿Ah? ¿A dónde? ¿Nueva York? ¿Londres? ¿París? Serás mandado a Hispanoamérica. ¡No! Creía que tú y yo éramos... Ya sabes. Estamos entrando al túnel del este. Me temo que la señal se cortará y hablaremos después. Nunca dejan de maravillarme sus escapes milagrosos, señor. Un gran enemigo amenaza al yerno y a sus habitantes. Y unos locos con Pip-Boy y vestidos con una pijama. ¿Por qué el señor Ardea estaba alejado de su familia? Poco después de casarse, el conde Ardea dejó a su familia y a sus hijos en el norte y se mudó. Por eso la condesa Bubruni, que es la actual cabeza de familia, tuvo que aceptar el cargo por el bien de sus hijos. Cariño, por favor detente. Ardea bastardo, ¿qué quieres decir con que paré? ¿Te atreves a venir aquí? ¿Y qué es eso de levantarse y esos rizos? Tuve una corazonada cuando supe que ambos se encontrarán. Sabía que se convertiría en esto. Cariño, cálmate por favor. Si hubieras vuelto, al menos deberías haber mostrado tu cara a tu familia. ¿Por qué todos los profesores de etiqueta resultan ser hostiles? ¿Para poder golpearme? Claro, ¿por qué no iba a pegarte? Especialmente después de todas las dificultades que tuve que pasar por tu culpa. No me hagas arrodillarme. Hazlo o te pegaré más fuerte. ¡Toma! Eso tuvo que doler. Es Boss CIX en su cuarto año de vida. PS5 en su cuarto año de vida. Y Nintendo Switch en su séptimo año de vida.
Por favor, señora Carmen, no debería prestar atención a los comentarios malintencionados que aseguran que en este país ya no se puede hacer empresas. Le garantizo con total seguridad que este gobierno siempre está dispuesto a dar la mano al futuro pequeño empresario. Hoy es 5 de mayo, el día de la batalla de Puebla. ¿Qué dijo? ¿Cuándo pasó eso? Puebla, el estado volcánico de México. ¿No recuerdan la batalla contra Francia? Bueno, ya que hoy también cumpleaños Plantas vs Zombies. Plantas vs Zombies. Amamos ese juego. He descubierto cómo pagarte la universidad. ¿Lo dices en serio? Dímela. Primero quítate lo que llevas puesto, luego te pones a gatear, mientras le gritas papi a los que te regalen dinero. Yo viendo romances en series, películas y animes. Oh. Y yo viendo romances en la vida real. Me da asco. Aprieta tus nalgas, vampiro, porque las voy a destrozar. Uy, qué aterradora. Espera, es tan grande, es tan grueso, voy a morir si entra dentro de mí. ¿En serio? ¿Realmente te molesta la princesa siendo levantada? Sí, claro que lo es. Soy demasiado mayor para eso, es demasiado vergonzoso. Cierto, te estás sonrojando como una pura doncella de secundaria en este momento. ¡Toma! ¡No te doy otra más! Vaya, qué desagradable. ¿Qué creen que están haciendo? Ah, no, lo está disfrutando, qué perro. ¿Emuladores? En realidad, hombre, mira las especificaciones de tu PC. Es una vida pacífica, y yo solo quiero divertirme. Así se ve la chica de mi cuadra que me gusta. Y así se ve la amiga de mi mamá que siempre me dice, ¡qué grande has crecido! ¡Qué suculenta chuleta! Se burlaron de mi letrero, sin saber que mi cuyo era un criminal de guerra, con 120 bajas confirmadas. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. Propongo la tierra poliedro, un poco esférica, un poco plana, la verdadera respuesta para todos. ¡Es arriesgado permitir que siga vivo! Inuyasha tuvo que esperar al menos 200 años para obtener una espada. Y Sesshomaru tuvo que revivir alrededor de más de 500 años para obtener su propia espada. Y sus hijas a sus 14 años teniendo ya sus propias armas. Los chinos inventan los fideos, los mesoamericanos domestican el tomate, los españoles lo traen a Europa, y los italianos. ¡Ajá! ¡Arme el rompecabezas! Mamá, en mi clase soy la más alta y la más inteligente. Eres la maestra de kinder, si serás bruta. Está bien, pendejo. Quien puede ver esta porquería, lo probaré para ver qué tal está. Hola, chico de las pizzas. Qué amable de tu parte por aparecer. Estoy un poco corta de efectivo en este momento, pero estoy seguro de que podríamos llegar a un acuerdo. De hecho, usted pagó por adelantado cuando realizó el pedido en línea, por lo que no hay necesidad de preocuparse por el pago. Oh, bueno, aún podemos hacer algo conmigo adentro. No puedo, tengo más entregas que hacer. Que tengas buenas noches. Oh, gracias. Tantas chicas hermosas para poder elegir. ¿Y te quieres tirar a la lagartija y a la tostadora? Sí. Eso fue increíble, Amona-san. Seremos capaces de tomar misiones de alto rango si te unes a nuestro equipo. Me niego. Una invocadora oscura que usa el poder demoníaco no es nada menos que una blasfemia. Cielos, Ronicon. Todos seremos amigos desde ahora. Así que no discutamos. Celebraremos tu unión al grupo más tarde, Amona-chan. Pues yo paso. Además, estar con este sacerdote Bocazas arruinará el sabor de la comida. ¿A quién llamas sacerdote Bocazas? Oye, ¿estarán bien esos dos? Estarán bien. Si pasan algo de tiempo juntos, harán a un lado sus diferencias. A mí me preocupa que pueda terminar en una pelea de golpes. ¿Cómo fue que pasó esto? Al día siguiente. ¿Quieres que cargue tus cosas? Debes estar agotada por lo de ayer. Idiota, no te me acerques tanto. Gracias a Dios, ahora son amigos. No se agarraron a madrazos, ¿o sí? Cuando te cortas el pelo por el cariño de los fans a tu personaje. Pero ellos te regresan el amor con unos mods bien deslactosantes. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Starfield es el mejor juego para un jugador que he jugado en la vida. Firmado por David Jaffe, creador de God of War. ¿Qué pasó, fanboy de PlayStation? ¿Acaso no le gustó que el creador de su juego favorito le diera puntos máximos a Starfield? ¿Quiere llorar? Doctor, mire estos animales de peluche, todos se ven tan lindos. ¿Crees que algo es lindo, Rojo? Eso es tan adorable, a pesar de que eres un asesino. Doctor, hay una nueva tienda que vende estos lindos pasteles.
Tal vez podamos tú y yo. Acabas de decir lindo. ¿Quién eres? ¿Y qué le hiciste a la verdadera doctora Kaltzit? ¡Qué pendejo! Y este personaje es Mr. Glass, se hace llamar así porque se hiere y se lastima con mucha facilidad. Oh, entiendo, pertenece a un colectivo de esos hoy en día que se ven en internet. Eso tiene sentido para mí. Mortal Kombat 1 realizando colaboraciones. Y Street Fighter 6 realizando colaboraciones. ¡Está horrible! ¿Qué? ¿Me esperaste? No realmente, de cualquier manera, ¿por qué no usas magia de sanación en tus heridas? Tengo estas heridas porque me mordiste y me arañaste anoche. ¿Crees que puedo usar magia sagrada para eso? ¿Qué quieres decir con eso? Si así es como quieres jugar, también hablaré. Así es como los sacerdotes nos acicalamos. El bello público no tiene nada que ver con ser sacerdote. Me hiciste muchas cosas sucias anoche, así que no trates de actuar como alguien inocente ahora. Silencio. Solo porque perdí mi pureza no quiere decir que haya perdido mi fe. Disculpen, ¿puedo interrumpirlos? Estamos en la ciudad. Si van a armar un escándalo, ¿podrían hacerlo dentro? Ellos cogieron anoche, él es tan fluido. ¿De qué están hablando? La heroína no lo entiende. ¡Qué suculenta chuleta! ¡Wen! Es el peor y más mediocre recurso narrativo de los videojuegos. Así es, señores, soy yo, las notas de voz y textos guiadas en el mapa. Yuta el folla maldiciones, Yakari el amante de los fanboys, Maki como Toji 2.0, y Itadori que le dicen el 007, 0 potenciadores, 0 ayudas del guión, y 7 eventos canónicos. Sukuna el novio de Heye, y Kenyaku, la mamá de Itadori. ¡Qué perturbador! Hola doctor, no pude hacerle chocolate, así que le compré algo más. Regalo de San Valentín de Kaltzit Sensei, algo inesperado, lo abriré a cierta distancia. Gracias y espera, ¿qué diablos es esto? Wow, esta es la edición completa. ¿No te gusta? A mí ya dijo que te gustan este tipo de cosas. ¿Ella dijo esa mierda? También pensé que esto podría ayudar a darle vida a nuestros planes esta noche, ¿no? ¡Esta tipa quiere sexo! Suguru-kan, tenemos algo que decirte. Por favor, cásate con nosotras y formemos una gran familia con estos niños que vienen en camino. Ahí se van mis ahorros para la PlayStation 5. ¡Espera, qué mierda! La razón por la que la gente cree que odio el 15 de marzo. Y la verdadera razón por la que odio el 15 de marzo. Toma, aquí tienes. Gracias, tía. Mi hermana sí que se lleva bien con su esposo, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Botando a su hijo y yéndose sola con él una semana de vacaciones, no te sientes solo, Taku. Bueno, es mejor eso a que se estén peleando, está bien de vez en cuando. Bueno, eso es cierto. Mi tía es la hermana de mi mamá, pero con edades muy diferentes, parece que estuvo antes casada, pero ahora está soltera. Es amable y preciosa, no como las chicas de mi escuela, ella tiene esa sensualidad adulta a su alrededor. Viéndola otra vez, hace que mi corazón lata como loco. ¿Sabes? Estoy celosa de mi hermana. ¿Qué dices? ¿Qué pasa ahora? No, es solo que mirándote bien. A mí también me gustaría tener un hijo. Estar sola es muy solitario, sería bonito si tuviera un buen chico como tú. ¿Qué pasa ahora? Bueno, no hay razón para no tener uno ahora, ¿o sí? ¿Quién querría estar con una vieja como yo? Bueno, eso sería un problema para mamá, pero no para ti, tía. ¿A qué te refieres? Después de todo eres muy joven, hermosa y sexy. Eres muy amable de verdad, creo que me gustaría tener un bebé contigo. Solo bromeo. Yo pensé que ibas en serio, tía. Yo siempre te he admirado, eres hermosa y amable. Solía hacerme mano cambiada pensando en ti. ¿Qué? Incluso fantaseaba con perder mi pureza contigo, tía. ¿Pero qué estoy diciendo? Ahora como me voy a quedar aquí los próximos días. Esto será súper incómodo. Oye, Taku. Sí, dime, tía. De verdad diciéndome algo como eso. Lo único que lograrás será que me ponga de humor para hacerlo. Ha pasado 8 meses desde entonces. Tía, ya llegué. Ya voy, adelante, Taku. Se ha puesto muy grande. Sí, tienes razón, pronto voy a dar a luz. Pero ahora es mi periodo estable. Periodo estable. Para hacer el frutifantástico. Lo dices en serio. Vas a pasar la noche aquí, ¿no? Pocket Pair acusa a Tencent y otras compañías de hacer clones de Palworld. El directo del Pokémon con armas cree que estudios chinos intentarán replicar su éxito. Fans de Henry Cavill apoyando sus películas.
haters de Vilma yendo a ver la nueva temporada para tirarle pura porquería. Y tiene otra temporada confirmada, lo peor de todo. Sen regresó de la convención de anime lleno de orgullo, pero en el rostro de sus padres, solo vio dibujado horror.